Y un vigilante fue asesinado en la colonia Centroamérica y Avenida Izalco de San Salvador. La víctima daba seguridad en un establecimiento del sector cuando fue atacado por sujetos desconocidos. Por robarle el arma no creo que se la hayan, porque simple y sencillamente solo le hubieran apuntado y le hubieran quitado la pistola. De un carro, y a él, pero a él de un solo le dieron en la cabeza. Le subieron y se fueron. Este es el segundo ataque en contra de personal de seguridad en menos de una semana, según datos de la Policía Nacional Civil.